Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, presentó el informe actuarial del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, es decir, el fondo que deberá garantizar el pago de las jubilaciones a los actuales y futuros afiliados. Y el resultado es este. El último año de reserva positiva es el año 2053. Por lo que subir la edad de jubilación sería una alternativa para sostener el fondo de pensiones. Por ejemplo, incentivar la edad de jubilación. Claro está que esta decisión sería opcional para el trabajador que desee acogerse. Entonces, lo que se puede premiar es aquella persona que decida jubilarse más allá de los 60 años, hacer que el techo de su jubilación no sea 2.200, sino un valor adicional. Pero esa estabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social depende de tres factores. Así lo asegura David Ruales, subdirector general del Seguro. Por ejemplo, de la aportación del 40% del Estado. Asegurar al menos un rendimiento del 6.25% en las inversiones que hace el Banco del IES. Y la adopción de medidas estructurales que podrían incluir desde la revisión del aporte de los trabajadores hasta el incremento de los años de trabajo. El problema se agravaría si es que uno de estos tres factores falla o si es que, por ejemplo, el Estado deja de aportar el 40% para el pago de las pensiones. Hay un segundo escenario, en cambio, en el cual el porcentaje del Estado es cero y en este escenario el último año de reserva positiva es el año 2023. Pero hay más. Ruales sostiene que el Estado no está cumpliendo como debería. Del 40% ha contribuido con el 28%. El 40% equivale a 1.700 millones de dólares. El 28% son 1.200 millones de dólares aproximadamente. Y es que se exhorta a las mesas de conversaciones que arrancarán el próximo año para encontrar alternativas de salvación para el fondo. A través del acuerdo nacional al cual han sido convocados todos los sectores sociales, empleadores, trabajadores, jubilados, asociaciones, Seguro Social Campesino, podremos tomar las mejores decisiones para garantizar el futuro de la seguridad social en beneficio de nuestros afiliados. Informó Marilyn Jaramillo.